Perfecto, entonces estábamos en esto de que, en este teorema de que si tenemos una función acotada en el intervalo AB, que tiene solamente una cantidad finita de discontinuidades, y además la alfa con la que queremos integrar, es continua en los puntos en los que f es discontinua, entonces se tiene que la función es Darboux-Stieltjes es integrable con respecto a alfa. Ayer mencionábamos un poco cómo era la prueba de esta cosa, y pues supongo que hoy la vamos a escribir. Y entonces yo les preguntaría qué tan formal quieren que la escriba. Pues supongo que muy formal, ¿verdad? Y entonces voy a empezar la prueba por acá. Nada más para aprovechar todo el espacio, a ver si nos alcanza en solo una hoja. Y entonces decimos prueba. Prueba. Vamos a empezar a decir cosas. Acuérdense que te dan una epsilon mayor que cero y nuestro trabajo es encontrar una partición de tal manera que la suma superior menos la suma inferior con respecto a esa partición F y la alfa sea menor, la diferencia sea menor que epsilon, ¿no? Eso es como nuestro objetivo. Y entonces, pues vamos, pues les pregunté qué tan formal querían la prueba y nadie me contestó, pero supongo que la quieren muy formal. Y entonces, pues ahí va, ¿no? Pues entonces, como F tiene una cantidad finita de discontinuidades, perdón, digamos, sea J en los naturales, de tal manera que el número de discontinuidades de F sea igual a J, ¿no? O sea, las contamos, 1, 2, 3 hasta J. En este caso en mi dibujo solo tengo 2, ¿no? Y entonces, ok, entonces, otro trazo aquí, el número de discontinuidades sea igual a J. Y de hecho, a lo mejor deberíamos de decir quiénes son estos Jotas, ¿no? A ver, pues vamos viendo. Oh, ¿cómo lo escribo? Déjenme pensarlo un segundito. El número de discontinuidades de F es igual a J. Llamémoslas. Pues no sé. X. No, X no. Llamémoslas P1, P2 y así hasta PJ, ¿no? Tenemos la hipótesis de que donde es discontinua F, alfa es continua, ¿no? Y entonces, en particular, pues alfa va a ser continua. Ay, aquí es J mayúscula. Alfa va a ser continua, para cada i en alfa, PI. Digo, perdón, alfa es continua en PI, ¿no? O sea, tenemos que donde era discontinua F, la alfa sí es continua. Y entonces, a ver, voy a decir una cosa y espero que todo el mundo diga que sí. Ahí me dicen, en este momento. Entonces yo puedo decir que existe una delta mayor que cero, de tal manera que si S y T están en el intervalo P menos PI menos delta PI más delta, si S y T están en ese intervalo, bueno, aquí debería de poner como delta sobre 2. Existe una delta tal que si están en ese intervalo, ya no sé. Sí, a ver, lo voy a poner así. Que si P menos delta y P más delta, si S y T están en ese intervalo, entonces, alfa
Y espérenme un segundo, ya no sé qué quiero decir. Alfa de S menos alfa de T en valor absoluto dista menor que epsilon entre 2 J. Y aquí me falta una cosa que no dije. Y aquí tengo que poner una M, me imagino. A ver, lo voy a decir rápidamente. Chin. Me falta una cosa. ¿Dónde? Así lo voy a poner. ¿Dónde tenemos que el valor absoluto de f de x de f de x es menor o igual que m para toda X en el intervalo AB? Ahorita me explico, y aquí de hecho yo creo que debería de ponerle no 2 sino un 4 para estar más seguros. Un 4. Ahorita explico todo lo que estoy diciendo, ¿eh? Nada más denme chance tantito de decir esto. Ok, y entonces a ver, ahí va lo que quiero decir. ¿Dónde tenemos que? Bueno, primera cosa. La función f es una función acotada. Entonces, como la función f es una función acotada, existe un número m, de tal manera en los reales, de tal manera que esto se cumple, ¿no? Y ese m, pues me lo tomo desde el principio, y entonces digo, ah, pues como la función es acotada, yo puedo asegurarme que esta función se queda en m, ¿no? O sea, que el valor absoluto de las evaluaciones es menor o igual que m. Eso ya habíamos dicho. Que lo que estábamos diciendo es que se quedaba como en unas líneas, ¿no? Así, o sea, estas son las líneas, y tú estás diciendo, ah, pues por aquí vale cuánto, pues lo más que puede valer es 2m, ¿no? O sea, estas franjas, o sea, el hecho de que f de x esté, esto significa que está entre m y menos m, o sea que lo que puede valer la función nada más es a lo más 2m, ¿no? Y entonces lo que estamos diciendo es, ah, bueno, pues epsilon era un número positivo, este de aquí sigue siendo un número positivo porque 4, j y m son números positivos, todos, y estoy aplicando la continuidad de la alfa en cada uno de los p's, o sea, yo para p1, yo obtendría una delta 1 que para esta epsilon me hace el truco de la continuidad, ¿no? Para alfa. Y para el P2 tendría una delta 2 y así me voy. Y para el PJ tendría una delta J. Y entonces yo supongo que ya están muy acostumbrados a decir, ah, pues como es una cantidad finita de puntos, me agarro la más chiquita de las deltas y esa delta me sirve para la continuidad en todos estos puntos, ¿no? O sea, puedo agarrarme la más chiquita de las deltas y la misma delta la voy a usar para la continuidad de alfa en todos estos puntos para este número extraño, ¿no? Ahorita digo por qué ese número extraño. Voy a pasar un poquito más en la prueba. Ayer ya había yo medio explicado cómo iba la prueba. Bueno, esa es la primera cosa. Ahí me van diciendo, ¿no? Si los he perdido, todavía no los he perdido. Aquí solo lo único que estoy haciendo es aplicando la continuidad de la alfa, ¿no? No estoy haciendo nada muy extraordinario. Ok. Luego, ya que estoy en esta situación, ahora sí. Me fijo para cada i, desde 1 hasta esta j, me fijo en el intervalo que se llame pi menos delta entre 2, pi más delta entre 2, ¿no? ¿Por qué delta entre 2? Porque quiero que esto sea, bueno, ¿por qué delta entre 2? Ahorita digo por qué delta entre 2, pero estos de aquí, los que estoy tratando de pintar aquí, son los azules en mi dibujo. O sea, voy a agarrarme los puntos. Creo que ayer estaba diciendo, estos son, ay, no sé si lo quiero hacer tan chiquito, estos son los puntos de discontinuidad en mi dibujo. Y lo que estoy haciendo, los estoy encerrando en intervalitos, ¿no? Estos son los intervalitos azules, ¿no? Lo voy a poner aquí, de hecho. Estos son los azules en el dibujo, ¿no? Azules en el dibujo. Por supuesto, en mi dibujo chafa solamente tengo dos intervalos, ¿no? Y de hecho a este le voy a llamar
pues no sé, ¿cómo le llamaré? El intervalo I, ¿no? En mi dibujo solo tendría el intervalo I1 y el intervalo I2, ¿no? Pero aquí lo estamos haciendo en general. Y ahora sí, nos fijamos en, bueno, este es como el segundo paso. Ahora sí nos fijamos en quién. Nos fijamos en el intervalo AB. Nos fijamos en el intervalo AB menos la unión desde que Y es igual con 1 hasta J de los intervalos IS, ¿no? En mi dibujo, esto es lo rosa, ya no lo voy a poner así, este se llama rosa, ¿no? Rosa. O sea, al intervalo AB le quito los intervalos azules y entonces observo que lo que me queda, como habíamos dicho ayer, es un compacto, ¿no? Es un compacto. Y como este es un compacto, entonces la función restringida a este rosa es una función continua, porque la original era continua, si la restringo a algo más chiquito sigue siendo continua, y además ahora estoy en un conjunto compacto. Voy a decir rápidamente, es compacto, porque acuérdense que esta unión de intervalos son abiertos, ¿no? Cada uno de ellos son abiertos, una unión finita de abiertos es abierto, y entonces si a este le quito esta unión, este abierto, obtengo un cerrado, y entonces es un cerrado dentro de un compacto, y por lo tanto es compacto. Y entonces, como este es compacto, yo tengo que la función no solamente es uniformemente continua, sino es, digo, pero no solamente es continua, sino también es uniformemente continua. Y entonces lo pongo aquí. Ay, ¿cómo lo pongo? Pues por acá abajo, ¿no? Como F restringido a la rosa, a lo rosa, es uniformemente continua, entonces, chin, creo que aquí me falta un paso. Tengo que hacer lo mismo que hice en un teorema anterior. Primero digo, sea eta un número más grande que cero, de tal manera que cuando yo me fije en la diferencia de este monito por eta, eso es menor que epsilon entre 2. Ahí está. Entonces, ahora sí, como F en restringido a la rosa es uniformemente continua, yo puedo encontrar para esta eta una delta, ah, chin, pero ya usé delta, ¿verdad? Chin, ¿qué nombre uso? Díganme un nombre para una letra. Como F es uniformemente continua, existe alfa, beta, gamma, pues no sé, voy a ponerle gamma. Un número más grande que cero, de tal manera que si la distancia entre, ajá, esperen un segundo, a lo mejor me falta por ahí algo. Ay, ya no sé si me falta algo. Ese va a ser menor. Ah, sí, está bien. Ok. Oh. De tal manera que si X y Y están en el intervalo, en la parte rosa, perdón, están en la parte rosa, rosa dije, están en la parte rosa y su distancia es menor que esta gamma ahora, entonces yo puedo concluir de tal manera que si esto pasa, entonces yo puedo concluir que f de x menos f de y es menor que eta. Ahí está. Y ya acabé casi. Entonces, chin. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ahora me tomo. Ahora sí, ya para terminar, uno dice, ah, pues ya que observaste todas esas cosas, ahora sí, ¿cómo le haces? Pues, ay, ya no sé si quiero decir esto con mucho detalle o no, lo voy a decir aquí en el dibujo
y ahorita me dicen ustedes si quieren que diga más o no. Lo que estamos diciendo ahora es, bueno, todo esto es para controlar la suma superior y la suma inferior. Entonces, lo rosa, lo que quiero hacer ahorita es partir lo rosa de tal manera que cuando yo me fije en dos miembros de la partición, su distancia sea menor que esta gama, ¿no? ¿Sí? O sea, parto lo rosa de tal manera que cuando yo me fije en la partición rosa, los intervalos que induce sean más chiquitos que esa gama. Y eso siempre lo puedo hacer. Y entonces mi partición va a ser, bueno, y lo rosa aquí también lo partiría de tal manera que los intervalos inducidos sean menores que esta gama, y de la otra manera también, o sea, cada uno de estos es menor que gamma, y la partición total sería la partición de lo rosa más estos puntos que, bueno, que quedan ahí, estos intervalos azules, ¿no? A ver, no sé qué tan entonces, le voy a decir así, ahorita ustedes me dicen, ¿no? Sea P una partición del intervalo AB, de tal manera que solo los extremos de los intervalos y uno y así hasta i j estén en la partición. O sea, no parto la parte azul, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Y además, para cada intervalo, para todo intervalo, y además para todo intervalo de que induce la partición, que induce la partición, por supuesto, todo intervalo diferente de I1, bla, 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 hasta IJ, se tiene que su longitud es menor que la gama que obtuve allá. Chen, sí, todo el mundo, ya los perdí o sí saben de qué estoy hablando. Nada más tienen que decirme si sí o no, porque a lo mejor ya estoy diciendo cosas muy extrañas y ustedes no me están siguiendo. Alguien dígame, sí, dice Daniela. No tenemos ningún no. Pues no tenemos nos, entonces le voy a seguir. Y entonces, pues ya acabaron. Sí, ya no sé si de veras lo quiero escribir en la siguiente página, porque pues a lo mejor no se ve nada, pero lo voy a escribir en la siguiente página, ¿eh? Entonces me voy a llevar, perdonen ustedes, me voy a llevar este dibujo, porque según yo ahí está, es todo la información esencial, y lo pasamos a la siguiente página y le seguimos aquí, ¿no? Lo voy a poner ahí. Y entonces creo que ya lo dijimos todo, ¿no? A ver. Entonces su partición, de hecho, tiene dos cosas. Su partición lo voy a decir por acá, tiene intervalos o sea, los azules están en la partición, esos son intervalos de los que están hablando. Y además partieron los rosa en cachos chiquitos que miden menos que delta, ¿no? Y entonces uno dice, a ver, pues vamos viendo, ¿no? Entonces, pues acuérdese usted que su partición, lo voy a poner por aquí. Su partición es algo de la forma x0, x1 y así se van hasta un número que voy a llamar xk, ¿no? Sí. Y bueno, y entonces uno lo que quiere saber es cuánto es la diferencia entre la suma superior
y la suma inferior. ¿Ok? Y entonces habría que distinguir dos casos, ¿no? Habría que distinguir dos casos y a ver si lo puedo escribir y ustedes me dicen cómo va. O sea, acuérdense que cuando uno hace esta suma, en realidad esto de aquí no es otra cosa que la suma desde que i es igual con 1 hasta acá, digamos, de, creo que no había usado yo la k, ¿verdad? No, creo que no, ok. De el supremo menos el ínfimo y luego uno multiplicaba por alfa de x y menos alfa de x y menos 1, ¿no? Esas, nomás estoy escribiendo lo que significa la suma superior y la suma inferior. Y entonces, lo que queremos hacer en este momento es distinguir dos casos, ¿no? Esto, o sea, quiero distinguir este número, si eres un intervalo azul o si eres uno de los intervalos rojos, ¿no? De lo que induce la partición. Y entonces, a ver, vamos viendo qué pasa, ¿no? Entonces, yo quiero distinguir esto, ¿no? Y entonces digo, a ver, lo voy a poner así. Si eres azul, a ver si no me dicen de cosas, entonces dices, ah, bueno, eres azul, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el MI menos el MI? Acuérdense que este MI es el supremo, ¿no? De los valores de la función en el correspondiente intervalo, ¿no? Si eres azul, entonces yo lo que quiero decirles es cuánto vale el MI menos el MI, ¿no? Dices, ¿cómo cuánto puede valer eso? Y entonces dices, ah, pues fíjate que el MI es el supremo y el MI chiquita es el ínfimo, ¿no? Y entonces, pues esto, aquí o sea, en el intervalo azul, pues este es un valor que está acotado por M, ¿no? Porque acuérdense que la función, toda la función, me voy a pasar de este lado, toda la función está acotada por este número, ¿no? Entonces, en particular, el MI es un valor que está acotado por M. Y el MI chiquita también es un valor que está acotado por M, ¿no? Y entonces, ¿cuánto puede valer la diferencia de esos dos? Ah, pues la diferencia de estos dos, si eres azul, yo digo que esto siempre es menor o igual que 2m. Sí, ahí vamos, todo el mundo sí ve eso, o sea, nomás es la acotación, ¿no? Y la otra cosa que uno debería decir, ah, pues cuando eres azul, también tienes que fijarte en la diferencia que hay entre alfa de xy, perdón, y alfa de xy menos 1. Me tendría que fijar en esta diferencia. Pero acuérdense que aquí lo voy a pintar, a ver si alguien, a ver si no me dicen de cosas, lo voy a pintar por aquí. Aquí estaba él, sí, lo voy a poner con este. Aquí estaba el PI, ¿no? Y estos, pues distaban poquito del PI. Y entonces dices, ah, pues son estos valores los que me tengo que fijar con el alfa. Pero si se acuerdan, habíamos dicho que si estaba cerca del PI, como la función era continua, entonces esto lo podíamos hacer tan chiquito como quisiéramos. En particular, todo esto es para decir, esta diferencia es menor que epsilon entre 4JM, ¿no? Entonces lo pongo por aquí. Para si eres azul, esto es menor que epsilon entre 4JM, ¿no? Y entonces si junta uno las dos cosas, entonces si tú eres azul, ¿cuánto vale este producto? Entonces lo pongo por aquí. Por lo tanto, chin. Pues sí, lo voy a poner así, ¿verdad? Esperen un segundo. Por lo tanto, MI menos MI por alfa de XI menos alfa de XI menos 1, que es lo que aparece adentro en los sumandos, es menor o igual que, menor debería de ponerle, ¿no? Porque aquí sí tengo un menor, aquí sí tengo un menor. Qué bueno. Entonces este de aquí es menor. Lo cambio de una vez. Y entonces es menor. Entonces, si eres azul, esta diferencia, pues este es 2m y el otro es epsilon entre 4jm, ¿no? Y entonces, ¿cuánto te queda? Pues ya que multiplicas todo lo que tienes que multiplicar, espero que todo el mundo vea claramente que esto es menor que epsilon entre 2 por ¿quién?
Por epsilon, el 2 se va. J, ¿no? Me queda una J. Sí, todavía no ha perdido a nadie hasta ahí. Entonces, si eres azul, ¿cuánto vale lo de aquí adentro? ¿Cuánto vale lo de aquí adentro? Lo de aquí adentro es menor o igual que epsilon entre 2J. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos azules hay? ¿Cuántos azules hay? Entonces, esto, a ver, lo voy a poner así, lo voy a decir así. Esta suma yo la puedo descomponer en los intervalos que son azules y los que no son azules, ¿no? Entonces dices, ah, pues si eres azul, la primera cosa es que esta multiplicación es menor que este número. Y luego dices, ah, bueno, y entonces, ¿cuántos azules tengo? Acuérdense que tenía J azules, ya lo dijo por ahí Jesús Alberto, tengo J. Y entonces, en esta suma, ¿cuántos de estos números hay? O sea, a ver, lo voy a decir. Entonces lo voy a decir por aquí. Entonces, los azules contribuyen a la suma. A la suma, ¿cuánto? Pues tengo, cada uno contribuye esto. Tengo J, entonces contribuyen a la suma J veces epsilon entre 2J. Y entonces puedo decir que los azules a lo más pueden contribuir epsilon entre 2, ¿no? En esta suma. Y eso sería para los azules. Sí, todo el mundo claro hasta ahí, ¿no? Y entonces dices, ah, pues los azules solo contribuyen epsilon entre 2 a esa diferencia. Y entonces, chido, ojalá los otros solo contribuyan epsilon entre 2 y ya caben, ¿no? Entonces ahora digo, ¿qué pasa si no eres azul? Si no eres azul. Entonces, si no eres azul, ¿qué tienes? A ver, vamos viendo qué tienes. Otra vez estoy tratando de ver qué onda con MI menos MI, ¿no? Entonces, vamos viendo qué onda con los que no son azules. Entonces, los que no son azules, por cierto, los que no son azules, este es un intervalo chin. Lo voy a decir aquí. Cada uno de estos intervalos es un compacto, ¿no? Es un compacto. Y entonces, cuando yo me estoy tomando la función restringida a este intervalito, por ejemplo, el mínimo y el máximo se alcanzan. Es decir, en este caso, este mínimo es f de alguien y este mínimo, digo, pero en este supremo es f de alguien y este mínimo es f de alguien, ¿no? Y entonces digo, ah, pero acuérdate que yo había dicho que estos intervalos, cada uno de estos, medían en menos, o sea, su distancia, o sea, su longitud era menor que alfa. Digo, que gamma, perdón, menor que gamma, ¿no? Lo escribí por acá, lo voy a pasar por acá. Acuérdense, tomé la partición de tal manera que todo su longitud es menor que gamma, ¿no? Y entonces, como es menor que gamma, entonces el máximo y el mínimo, como son f de alguien que distan en menos que gamma, porque están en el mismo intervalo ambos, entonces esta diferencia, a lo más, por lo que dice allá del otro lado, puede ser menor que eta, ¿no? Y entonces lo digo, ah, pues esta diferencia es menor que eta, ¿no? Por la continuidad uniforme. Como este mínimo y este máximo, digo, pero este sí es un mínimo y un máximo, perdón, sí. Como este mínimo y este máximo, son puntos, se alcanzan y son puntos que distan en menos que gamma, entonces esta diferencia es menor que eta, ¿no? Y la otra cosa que contribuye en esta suma es el alfa de xi menos el alfa de xi menos 1, ¿no? Y entonces uno se dice, ah, pues bueno, por cierto, como la función es como la función es, ay, ¿cómo se dice eso? No decreciente. ¿Se acuerdan que la función alfa es no decreciente? Entonces, cuando yo me fijo en alfa de, lo voy a decir así, por ejemplo, si yo me fijara en estos dos, ay, ching, si yo me fijara en estos dos, por ejemplo, que serían mi xi menos 1 y mi xi, cuando los mando, pues van a dar a estos dos, que sería el alfa de xi menos el alfa de xi menos 1, ¿no?
Pero este es un subintervalito, por como está definida la alfa, del grandote, ¿no? Entonces su longitud es más chiquita que la longitud del grandote. Entonces yo puedo decir, ah, pues fíjate que este, a lo más, o sea, digo, contribuye eso, pero eso es menor o igual que alfa de B menos alfa de A, ¿no? Solo estoy comparando las dos, dos intervalos, uno está dentro del otro, y entonces el más grande, pues tiene longitud más grande que el más chiquito. ¿Sí está bien? Ahí vamos. Y entonces si uno junta estas dos informaciones, entonces, ¿qué puede decir? Ah, por lo tanto, ¿sí lo hice bien o no lo hice bien? Creo que esto no lo debería de yo de haber notado en este momento. Déjenme. No, sí, de hecho, esto lo voy a omitir, aunque es cierto, no lo necesito, porque lo tengo que decir de otra manera y mejor lo voy a decir después. Mejor lo digo así, ¿no? Por lo tanto, esas dos me dicen que cuando yo me fijo en MI menos MI por alfa, este número, por alfa de XI menos alfa de XI menos 1, pues eso lo puedo yo poner mejor como eso es menor o igual que eta por alfa de XI menos XI, por alfa de XI menos 1. Y ahora sí voy a decir lo que quiero decir. Perdón, lo que dije hace rato es más, ¿no? Y entonces ahora sí digo, si yo sumo los rojos, solo los rojos, entonces yo digo, ah, pues son la suma de solo los rojos. Y entonces yo me quería fijar en MI menos MI y luego me fijaba en alfa de XI menos alfa de XI menos 1, ¿no? Dependiendo, o sea, de los rojos nada más. Y por lo que dije arribita, esto es menor o igual que eta, que lo puedo sacar, o sea, cada uno de los MIs menos MIs es eta, y entonces solo me queda la suma desde que ya es, no, de los rojos, perdón, de los rojos, o sea, solo los intervalos rojos, y me quedaría aquí alfa de XI menos XI menos 1. ¿Sí? Y para los rojos. Y ahora sí quiero decir más o menos lo mismo que dije, pero de hecho ahora sí lo quiero decir bien. Yo digo que esto es menor o igual que eta por alfa de B menos alfa de A. Y ahora sí lo voy a decir bien. Yo digo que eso es menor o igual. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estoy diciendo esta última parte? Si uno se fija en esta suma, lo voy a decir en el dibujo rápidamente. Entonces, uno tiene en cuenta esta suma, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues fíjate, nos vamos acá arriba. Estoy agarrando estos intervalitos, cada uno de ellos, y los estoy sumando sus longitudes, ¿no? Sí, está bien. Y luego, pues, los azules no cuentan, y entonces dices, ah, pues si vas sumando estas longitudes, pues te queda algo más chiquito que la longitud del total, ¿no? Porque de hecho estás quitando las dos partes azules, ¿no? Entonces, vas sumando cada una de estas, lo estoy diciendo muchas veces, pero quiero que quede claro, vas sumando cada una de estas y dices, pues las sumé todas y posiblemente quité algún intervalo. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Pues lo de adentro, que es esto. O sea, sería como la suma de estas tres longitudes, pues es más chiquita que la suma de la longitud total, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo en este último renglón de aquí? Y creo que ya acabaste, porque ahora sí, entonces dices, ah, bueno, ¿y se acuerdan cómo nos habíamos tomado la eta? La eta cumplía que cuando, por acá está dicho, la eta cumplía que cuando tú la multiplicabas por alfa de B menos alfa de A, y aquí nadie me dijo nada que me había equivocado. Esa eta, esta era solo la propiedad arquimediana, ¿no? Este es un número positivo, epsilon es un número positivo, y entonces la propiedad arquimediana me asegura la eta, pero la eta fue escogida de tal manera que esto pasaba, y entonces los rojos contribuyen, pues a lo más,
contribuyen epsilon sobre 2, ¿no? Y entonces, si uno junta todo eso, dice, ah, pues ya acabaste, porque entonces, ¿cuánto es la diferencia de esta FP alfa de la suma superior menos la suma inferior? FP alfa, y entonces dices, bueno, ya por todo lo que dijimos, esto es una suma de números, dijimos que los azules contribuyen epsilon sobre 2 a lo más, y entonces esto es menor que epsilon sobre 2, los otros contribuyen a lo más también epsilon sobre 2, y entonces es menor que epsilon sobre 2, que es epsilon, y entonces ya encontré una partición de tal manera que la diferencia de las sumas superiores y las sumas inferiores es menor que epsilon. Y eso terminaría la prueba del teorema. Pues a ver, díganme, ¿cómo lo ven? ¿Alguna duda, comentario, algo que quieran decir? No sé. Díganme, jóvenes. Si no me dicen nada, pues ya. Se entiende bien, profe. Ok. Entonces, pues eso, ¿cómo se dice? Eso termina la prueba del problema. Y entonces, pues ya nada más, ya no quiero decir nada más acerca de la integral de Darboux-Stieltjes. Por cierto, ya no, sí, era ese, perdón, lo siento, es que estaba yo pensando que estaba en otro lado. Este teorema es súper importante, ¿eh? De hecho, yo no sé qué tan acostumbrados estén ustedes a, pues a probabilidad y esas cosas, pero, por ejemplo, es algo que se usa mucho en probabilidad, ¿eh? Y bueno, porque ahí hay unas funciones que son como escaloncitos, ¿no? Y entonces, si la de escaloncitos es la que mide la probabilidad y la otra, no sé qué, entonces uno puede integrar de Riemann-Stieltjes para calcular la esperanza y ese tipo de cosas. Bueno, pero esta era como, bueno, no sé si se acuerdan de nuestra discusión súper antigua, pero esta era, ¿cómo se llama? La integral de Riemann-Stieltjes. Ahora voy a hablar, digo, perdón, la integral de Darboux-Stieltjes. Ahora sí voy a hablar de la integral de Riemann-Stieltjes. La integral de Riemann-Stieltjes. Que por cierto, es un poquito más general, pero no es la que se usa, ¿eh? O sea, es que los matemáticos ya ven que son raros, ¿no? Dice, ay, vamos a hacerlo todo muy general. Pero de hecho yo, bueno, no, iba a mentir, iba a decir que nunca había visto que se usara de veras la integral de Riemann-Stieltjes. Sí, he visto que se usa la integral de Riemann-Stieltjes en toda su generalidad. Pero la que se usa más es la de Darboux-Stieltjes. Es la que sí como que naturalmente sale en problemas, ¿no? No solo en problemas de probabilidad, también en problemas de física. Ya les comentaba que de hecho Stieltjes la inventó para un problema de física, y de hecho la que Stieltjes inventó es la de Darboux-Stieltjes, o sea, las cosas que él estaba haciendo era, ¿cómo se llama? Era suficiente con todas las hipótesis que tenemos hasta este momento para definir Darboux-Stieltjes. Pero alguno lo puede llevar un poquito más para allá, y de eso es lo que vamos a hablar, de la integral de Riemann-Stieltjes ahora sí, ¿no? Y entonces uno empieza con dos funciones acotadas y les llama así, ¿eh? Así les ponen en los libros, a mí no me gusta, ¿eh? Pero así le ponen en los libros, sean f y f, dos funciones acotadas que salen del intervalo AB a los reales, del intervalo AB a R, ¿no? Por cierto, de una vez voy a decir que la que juega el papel de la alfa es esta. Este es como el que juega el papel de la alfa, un poco medio escondido, pero la que juega el papel de la alfa es la mayúscula, ¿ok? Y entonces,
Dada una partición, dada P una partición del intervalo AB, escogemos primero, escogemos un número que a la gente le llama XI, dada una partición P, y supongo que a la P le tenemos que poner nombre, P que se llame X0, X1 y así hasta XN. Dada esa partición, escogemos un punto que se llama XI, pues en el intervalo XI menos 1, XI, ¿no? A lo mejor debería yo de ir haciendo un dibujo para que se entienda más o menos la cosa. Aquí están bueno, como siempre, aquí está R2, aquí está el intervalo AB. Ajá. Lo único que estoy haciendo es poniendo una partición. Pues voy a poner algunos puntos ahí, no sé. Ya puse varios. Voy a poner la función con la que se está integrando, que la f es la que estás integrando, la f minúscula. Y de hecho por ahí escondida, bueno, no escondida, también te la están dando, perdón. Por ahí hay otra que se llama f mayúscula. Y esta va a los reales, ¿eh? Pero por cierto es acotada, ¿eh? Entonces también no puede ser muy. O sea, pues si por ahí está F de A. Bueno, no sé cómo ponerlo. Pero voy a poner por ahí F de A, F de B, no sé. Y por ahí F de A. Pero que esté acotada significa que hay un intervalo, que lo voy a pintar aquí abajito de azul, que se traga a toda la imagen de la función, ¿no? O sea, en realidad no sé cómo sea la imagen de la función, no sé si de veras debería yo de pintarla. Voy a pintar algo así como, pues no sé, algo como rojito aquí, ¿no? Pero la imagen de la función, como la F mayúscula es acotada, pues se queda dentro de un intervalo. ¿Quién sabe de qué forma? Pero se queda ya dentro del intervalo, ¿no? La imagen de la función, F. Bueno, ya estamos ahí, ¿no? Y entonces, así nada más para ir poniendo nombres en el dibujo, porque para eso puse mi dibujo, pues en esta situación, como que este sería un XI menos 1, este mono de aquí, este mono de aquí sería un XI, y lo que estoy diciendo allá arriba es que en medio de los dos me estoy escogiendo un XI, ¿no? Y ahora sí, lo digo por acá. Una suma de la forma la suma desde que i es igual con 1 hasta n de f minúscula evaluado en el XI y multiplicado por f mayúscula del XI menos F mayúscula del XI menos 1, se le llama, se le llama, ay, ¿cómo se le llama? Se le llama suma de Riemann-Stieltjes, se le llama suma de Riemann Stieltjes de F con respecto de F minúscula con respecto a F mayúscula y se le denota así la suma de Riemann de F P, sí, la suma de Riemann de F, P, F. Ajá. A ver, quiero hacer un par de, ¿cómo se dirá? De observaciones antes de que nos vayamos. Pues ahí va. La primera cosa
es que aquí como que falta algo, ¿no? Aquí como que falta algo. Esta suma en realidad como que debería de depender de las exis, ¿no? O sea, como que aquí deberíamos de ponerle una exi o algo así, no sé. Porque si cambia la elección de las exis, pues cambia la suma, ¿no? O sea, pues tú pudiste haber elegido este exi aquí, pero ¿qué tal si elegías otro, ¿no? Podrías haber también elegido este, o qué sé yo, cualquiera que se te ocurra en ese intervalo, ¿no? Entonces, como que debería de llevar una exi, pero no la lleva, solo dices, es una suma de Riemann-Stieltjes, y pues, o sea, esa es una observación, como que si quieres hablar específicamente de una suma, deberías de fijar también las exis, pero no, eso no se hace usualmente, y luego explico más o menos por qué no es importante. Pero la observación que sí quiero tener es que si tú hablas de la suma de Riemann-Stieltjes, de la suma de Riemann-Stieltjes de F con respecto a P, con respecto a F, o sea, con respecto a esta función y la partición de la F, en realidad, no deberías decir la suma de Riemann-Stieltjes, ¿no? Deberías decir una suma, porque ya que das la F, ya que das la partición y ya que das la F mayúscula, no queda 100% determinada la suma, ¿no? O sea, tú dices, es una suma, ¿no? Es una suma de Riemann-Stieltjes, no es la suma de Riemann-Stieltjes, porque para cada, o sea, si tú fijas la F, la partición y la F mayúscula, pues no es única la suma, ¿no? También hay que fijar las cis, y ya que están fijadas las cis, ya puedes decir, ah, pues entonces si ya es la suma con respecto a esta partición, con la función f, con las funciones f mayúscula, pero además con esta selección de puntos exis. ¿Sí me explicó o no, jóvenes? No sé si lo vean, pero quiero que quede muy claro que de verdad, pues la suma de, o sea, esto no es la suma de Riemann-Stieltjes de F, P, F, ¿no? Sino es una, ¿cuál? Pues depende de los puntos que escogiste. Bueno, entonces esa es la primera observación. La segunda observación, como ya dije antes, es que la F es la que está jugando el papel de la alfa, ¿no? La F está jugando el papel de la alfa. Pero a la F, y por eso esta es un poquito más general, ya no le estoy pidiendo que sea la F mayúscula, ya no le estoy pidiendo que sea no decreciente, no, no le estoy pidiendo nada, nada más le estoy pidiendo que sea acotada. O sea, podría ser muy loca y por eso en este dibujo, así como para hacer un dibujo, pues puse el F de B antes que el f de a, ¿no? O sea, podría estar muy loca aquí la función, podría cambiarlos, podría hacer un montón de cosas, ya no se le pide que sea, ¿cómo se llama? Monótona, ¿eh? Ya les dije que en las aplicaciones casi siempre se usa la otra versión, porque las alfas que uno toma en la otra versión, bueno, las cosas que de veras tienen aplicaciones de Riemann-Stieltjes, las alfas son cosas que miden como masa, o como probabilidad de eventos y cosas que sí se puede decir que son crecientes, ¿no? Esperanzas y cosas de ese estilo. Y entonces, aquí la F, quiero recalcar otra vez que no es creciente. Y bueno, ya se imaginarán cómo se define la integral de Riemann-Stieltjes. Ya no lo voy a decir, pero uno se toma una especie de límite cuando la norma de la partición tiende a cero. Creo que ya no me alcanza el tiempo para escribirlo, pero no, mejor lo escribo la próxima vez. O sea, la definición es más o menos así, la voy a decir rápido. Una función es integrable con respecto, o sea, f es integrable, y lo vamos a denotar así, f es integrable con respecto a Riemann-Stieltjes. Este es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a la F mayúscula. Si existe un número de tal manera que para toda epsilon existe una partición que hace que sumas de este estilo estén tan cerquita de ese número como tú quieras y todos sus refinamientos. Pero bueno, lo escribo, ¿no?
En realidad es la interpretación formal de esta cosa que habíamos dicho, de que el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, de las sumas de Riemann, se va a un número, que ese es el que se llama la integral. Eso se puede escribir y se escribe mejor en términos de épsilons y valores absolutos, porque ponerlo en términos de límites luego a veces es confuso, ¿no? Porque ¿qué significa eso de que la norma de la partición tiende a cero, etcétera? Supongo que si alguien ya ha oído hablar de la integral de Riemann bien, habrá oído hablar de por qué no se usa esta notación de límite, más que en casos muy informales, pero bueno, de eso platicamos la próxima clase. Bueno, entonces voy a dejar de grabar. Si tienen alguna pregunta, díganmela. Si no, pues nos vemos el viernes. Cuídense mucho, acuérdense que estamos en semáforo rojo y pues nos vemos. Siempre me pasa lo mismo. En lugar de dejar de grabar, me salgo de ahora sí voy a dejar de grabar. Cuídense mucho, nos vemos.